El comediante Alejandro Riaño denunció a través de sus redes sociales las irregularidades que ocurrieron durante su show en Barranca Bermeja. Según Riaño, el evento que debía ser gratuito para promover lo local terminó siendo mal organizado y las boletas fueron vendidas a precios elevados. Que dijo que iba a promover lo local y llevó a dos artistas gringos que nada tienen que ver con Barranca Bermeja, entonces no tiene nada que ver con lo local. El evento pasó, hicimos el show, hubo más de 1,000 asistentes. Al final me quedé tomándome fotos con la gente y en medio de estas fotos una de las personas me muy emocionada me dijo como qué bueno estar acá, fue un esfuerzo grandísimo para mí, tuve que ahorrar para poder asistir al evento, me sonó muy raro porque era un evento gratuito, vuelvo y repito, y este personaje o aliados, no sé, empezaron a vender las boletas de 200,000, de 150,000, de 100,000. De 90,000, de 50,000, de todo tipo, todos los valores. También me llegó un pantallazo de gente diciendo que pudieron acceder a tomarse una foto conmigo por haber estado en los palcos de adelante. En las boletas dice que 0 pesos. Entonces, hago un llamado a toda la gente que estuvo anoche a que por favor le pida a la persona que le vendió la boleta que le devuelva la plata porque era un evento gratuito. Nosotros no hacemos este tipo de eventos como el de anoche, donde todo estaba muy mal organizado. Riaño explicó que recibió mensajes de personas que pagaron entre 50,000 y 200,000 pesos por asistir al evento, a pesar que este había sido promovido como gratuito. Además comentó que la logística del evento fue deficiente, con problemas en el sonido, camerinos en mal estado y una organización poco profesional. El comediante también expresó su malestar al enterarse de que algunas personas pudieron acceder a fotos con él pagando precios adicionales, cuando esto no estaba planeado como parte del show. Llamen por favor la gente que estuvo en Barranca a que les devuelvan su plata porque, vuelvo y repito, era un evento gratuito. Riaño finalizó su mensaje destacando que espera volver a la ciudad, pero bajo su propia producción, asegurando que este tipo de irregularidades no se repetirán. También dejó en sus redes sociales el comprobante del contrato donde se indicaba que el evento no podía comercializarse. Enlace Noticias se contactó con el empresario Andrés Entretiene, responsable del evento, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Atentos estaremos a su pronunciamiento.